¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y bueno, eh, lo primero, primero, primero de todo, muchísimas gracias de corazón a todas aquellas personas que, que me habéis felicitado, tanto, bueno, pues tanto con vuestros mensajes por aquí, por YouTube, como por, por privado, que he recibido muchísimos. Muchísimas gracias, de verdad me ha hecho muchísima ilusión. Bueno, que me ha encantado todo lo que me, todo lo que me habéis escrito. Y bueno, ya sabéis que fue, que fue ayer. Y mmm, a ver, hoy, domingo, es que yo no me he podido resistir y me he tenido que poner a, a grabar, aunque sea un vídeo cortito, pequeñito, de, de la sorpresa tan grande, tan grande eh, que, que he recibido eh, por parte de, de mi familia eh, por, por mi cumpleaños. A ver, os voy a contar. He recibido muchos regalitos, eh, he recibido regalitos relacionados con el punto de cruz, que son los que yo os voy a enseñar por el canal. Y luego, bueno, pues he recibido otros regalitos que, bueno, pues que creo que, que no tienen nada que ver con bueno pues con nuestra, nuestra afición así es que bueno pues quedan ahí un poco en, para mí para, para bueno pues eso para mi vida personal os puedo decir que bueno pues he recibido bolsos he recibido carteras he recibido dinerito que va a ser para unas compritas que quiero hacer eh, porque es verdad que hay personas familiares que me dicen mira Mejor yo te doy el dinero y así te compras lo que a ti te apetezca, lo que más te guste. Bueno, ya sabéis lo que más me gusta, así es que ya sabéis en qué lo voy a invertir. He recibido, bueno, me han regalado collares, me han regalado algunos pendientes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, a ver, dejarme pensar, una caja de bombones. Eh, me han regalado una planta eh, cositas para el pelo bolsas de aseo bueno en fin eh, entre familiares y amigos pero bueno eso no está eh, relacionado con el punto de cruz así es que creo que, que no es necesario enseñarlo en el canal y eh, bueno pues he recibido también eh, por parte sobre sobre todo no y he recibido también por parte de mis hijos y de mi marido, una sorpresa mmm, bueno, impresionante. La sorpresa fue impresionante. Traía sorpresa, sorpresita. <laughs> a ver, os voy a empezar por la sorpresa grande y luego ya os enseñaré la sorpresita pequeña. Pero es que la sorpresa grande, de verdad, cuando vi a mis hijos bajando eh, la escalera de casa con una pedazo de caja mega enorme. Es que no podéis hacer una idea la caja tan grande que era. Y me la ponen en el medio del salón. Bueno, bajaron cantándome el cumpleaños feliz, en fin. Y todo esto fue después de comer. Oye, he dicho que fue ayer sábado mi cumpleaños. No, no, no fue ayer sábado, fue el viernes 18. Madre mía, qué cabeza tengo. Bueno, a lo que voy. Y y los veo bajando cantando mi cumpleaños feliz y me ponen esa pedazo de caja puesta encima de la mesa digo pero qué es esto por favor y bueno me escribieron ahí una cartita con bueno pues que me emocionó mucho la verdad y me dice venga venga pero ábrelo ábrelo digo pero madre mía por favor digo qué es esto ¡Ah, sorpresa, sorpresa! Vamos, desde luego que fue una auténtica sorpresa. Total que, que nada, que yo empiezo a abrirlo, la caja, una caja enorme, abro la caja pensando yo que me iba a encontrar ya lo que era y resulta ser que dentro de esa caja venía otra caja, también súper grande. Y traía un montón de como cositas de, de Forest Pam para que no se moviera, liamos una que, que ni os cuento. Eh, antes de abrir la segunda caja que venía dentro de la primera, traía un montón de bolitas de Forest Pan. Bueno, mi Sophie allí allí también con nosotros. Y, y bueno, eh, nos pusimos a jugar con, con Sophie y la metimos dentro de la caja porque, claro ella es una más de la familia, evidentemente y ella también quería ver a ver qué pasaba, total que la metimos en la caja, súper graciosa os dejo por aquí una fotito para que la veáis, lo bonita que es qué graciosa, de verdad, que no es porque fuera no es porque sea eh, mi perrita, que es que la quiero la amo, es que es un amor bueno, total, es porque claro ella estaba allí pues como, como cualquier como los demás, allí pendiente a ver qué pasaba, claro, aquello era como una especie de fiesta, total que ya por fin eh, sacamos la segunda caja, consigo abrir la segunda caja y aquello viene todo envuelto en forest pan blanco. Digo, madre mía, total, que quito la primera parte de ese forespan blanco y veo por arriba un. pues eso, un. como si fuera una tabla de madera. Digo, ¿y esta tabla de madera? Digo, ¿qué? Es? Total, que venía tan bien encastrada. Eh, que claro, me costaba sacarlo, entonces entre los niños y mi marido eh, me lo sacaron. Cuando lo vi, digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, y cuando vi lo que era, por eso no me he podido resistir a enseñároslo, era esto. A ver, que me voy a levantar y a ver cómo os lo pongo para que lo podáis ver bien. Os lo pongo aquí así. Así. Bueno, ya estáis viendo más o menos. A ver, ¿qué os voy a retirar? Os voy a subir. Os voy a retirar otro poquito más. Ya sabéis lo que es, ¿no? La cajonera de DMC. Madre mía, por favor, qué ilusión, qué ilusión. Tan grande. A ver, yo esta cajonera la tenía en, en mi cesta de, de Amazon hace un montón de tiempo, pero claro, pues no podía ser. Y, y bueno, pues eso yo la tenía ahí y nada. No, no, evidentemente no, no podía ser. Pero mi marido y mis hijos decidieron darme esta súper, súper sorpresa. Os digo, bueno, ya, eh, ya eh, en otros canales de YouTube los ha, la habéis visto, pero es que a mí me hace un montón de ilusión enseñarosla. Mirad, venía con la cajonera, eh, la carta de, de colores de DMC. Esta carta de, de colores no es una carta de color impresa, es decir, quiere decir que no trae el trocito de no trae el trocito de hilo pero está súper bien para poder guiarnos viene todo la numeración nueva los hilos estos de eh, colores bueno todo 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 así es que súper bien porque claro es una carta de colores actualizada yo tengo una carta de colores dmc de, de bueno pues del año ching como yo digo que me voy apañando con ella pero hombre Tener esta ya con todos los colores nuevos y, y, y ya más moderna, pues a ver qué queréis que os diga. Que eh, se agradece muchísimo. Junto con esto, venía, a ver que lo levantase un poquito por aquí para que lo veáis, venía esto que eh, creo que está, que está en francés. Yo francés no sé, pero bueno, con una aplicación de traductor intentaré leerlo, porque creo que, eh, bueno, pues esto aquí explica, explica un poco, eh, bueno, pues las la fundadoras y la, y la historia de, de DMC. Supongo que, bueno, pues cómo empezaron a crear... Los colores, cómo fueron sus. Bueno, pues mirar sus primeras, sus primeras cajas, sus primeras etiquetas. Creo que está muy, muy, muy interesante. Así es que cogeré el traductor, mirar las muestras para que, bueno, pues para que la gente en aquella época, fijaros, 1961, fueran... Bueno, pues tuvieran. Vieran qué, qué colores había. ¿Veis? Más aquí, bueno, pues será claro. Eso. Esto será de. De, las, de los primeros tintes. Los samplers sacaban también. Eh, para bordado. Esto es bordado tradicional. No, esto es punto de cruz. Mirad las primeras cajitas. ¡Ay, qué bonito! Esto lo tengo yo que, que, que traducir, ¿veis? Bueno. Y eh, bueno, pues la deciros que la cajonera viene llena de hilos y me parece súper bonita. Yo tenía una, pero la que yo tengo es casi que un poquito más grande de la mitad y solamente son cajoncitos y, y ya. No es de DMC, es una cajonera que es para, para hilos. La mía venía vacía y eh, la tengo hace un montón de años y yo la compré en una ebanistería en Cataluña. Bueno, total, que. Bueno, es que esta es una pasada. Esto tiene aquí una tapadera que se abre así y dentro viene para como una especie de, de costurero. Yo aquí voy a poner, eh, bueno, pues tijeras, paquetes de agujas, dedales, en fin, todo eso. Y en esta primera valda, no los quiero tocar mucho porque los tengo que organizar. Vienen estos, esta, este paquete de hilos, que es la nueva numeración de DMC. Luego, esto se cierra y me, que me encanta. Se queda ahí un poquito porque están los, los hilos, pero cierra perfecto. Luego. Tenemos todos los cajones, son exactamente iguales. Tenemos este cajón, en todos vienen hilos, que bueno, pues como lo anterior, vienen colocados así súper bien por orden, por eso no quiero andar toqueteándolos mucho. Y luego los cajones son así. Vienen estas tablitas y estas tablitas es para, os voy a sacar así un cajón, es para ir poniéndolo. A ver, ¿veis? Así. Entonces queda el hueco. Para poder colocar nuestras madejas. ¿Veis? ¿Eh? Más bien para madejas, porque para huesitos, esto es, para huesito, esto es muy ancho. Entonces viene preparado el cajón para madejas. Pero bueno, aunque viene preparado para, para madejas, yo también pondré aquí un besito. Ya inventaré alguna cosa, ¿veis? Y en cada cajón, un, dos, tres, cuatro, se, hace, se harían cinco, cinco apartaditos. A mí me gusta. La verdad es que me gusta mucho. Tiene un acabado muy bonito, muy elegante, para mi gusto. Y bueno, como podéis ver. Todos los cajones además abren y cierran fenomenal. Me encantan estos, estos tiradores tipo vintage. Además que es que son súper cómodos porque es, es que simplemente veis es que es como dice mamá se abren y se cierran fenomenal. Como veis todos son todos son todos son iguales y es que que me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta es que es Preciosa, ya le tengo su sitio que lo tengo aquí en mi zona de, de costura encima de una cómoda que tengo. Porque, eh, claro, tiene que ser algo que me permita abrir esta, esta parte de aquí arriba. Y voy a retiraros esta caja. Y bueno, ahora voy a enseñar la otra sorpresita que, que también, que también me, me regalaron. Ahora mismo vengo. Bueno, pues ya estoy aquí, ya he colocado la, la cajonera en su sitio. ¡Ay, qué bonita! Es ¿eh? que bonita. Bueno, y bueno, pues como mi familia me conoce tan, tan bien, pues ellos eh, trastean un poquito así de extranjero por mis cuentas y mis cestas que yo tengo por ahí en diversos sitios. Y también me regalaron esto, que esto es... Un megatrozo enorme, 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 grandísimo. Aquí tengo para hacer proyectos, yo no sé, un montón. Mirad cómo es. Y deciros que eh, es eh, etamina, esto es etamina, de la marca DMC. De Count 28. Y es en blanca. Aquí hay... Yo qué sé, madre mía, esto. Es que compraron una barbaridad. <laughs> madre mía, a ver, aquí puede haber... Un metro... Sí, un metro por... 1,40. Seguro, vamos. Sí. Sí, sí. Aquí hay un metro por 1,40 a 1,50. Así es que... Tras que yo quería empezar muchísimos proyectos... Eh, imaginaros ya mmm, con esto. Imaginaros. Mmm, pues que no tengo otra cosa que hacer que empezar mucho, mucho, mucho madre mía. Estoy, estoy como una cabra. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo, mmm, si es que yo lo disfruto. Si es que yo lo disfruto. Trae aquí del, del embalaje. Ya está. Me parece. Creo que se ve súper bien. A ver, yo esta. Yo es la primera vez que tengo etamina. De, de la casa de MC, de, bueno, esta es Kaun 28, nunca he bordado ni en DM, de tamina de MC, ni en 28, ni en 25, ni en los Kaun que tenga, nunca, así es que, bueno, pues deseando probar a ver qué, a ver qué tal marcha, ya os contaré cuando, cuando la pruebe. Y otra cosita, otra cosita que me regalaron. Fue este kit de eh, Amisop. Que mi marido, mmm, por lo visto, lo tenía ya eh, comprado hace tiempo y guardadito. Digo, madre mía, ¿cómo se digo, ¿cómo te has podido resistir? Dice, pues nos hemos resistido los tres. Digo, vale, bueno, vamos a ver. Él me lo ha pedido en, en un Count 16. Y. Este lo tenía yo también en la, en la cesta hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues cuando me desapareció de, de la cesta dije, ah, bueno, pues habrán dejado de, de fabricarlo y tal. No, no, no habían dejado de fabricarlo. Ya se habían encargado de ir preparando las sorpresas para el cumpleaños. Y bueno, es que me parece súper, súper bonito, como no. Tema de jardinería, ya sabéis, que a mí es que la jardinería, yo donde aparezca... Un, cosas de jardinería unas botas una regadera un es que yo no lo puedo evitar y encima este con este toque tan vintage este creo que es de la marca Yalin o Yailin algo así creo y la verdad es que es que me gustan mucho me gustan mucho este tipo de, de proyectos para tener así uno así empezado, pues eso de vez en cuando. La verdad que no suelen ser proyectos fáciles, suelen ser proyectos difíciles, porque eh, trae mucho punto lineal. Normalmente también trae mucho cuarto de cruz. Bueno, en fin, mirar el gráfico se ve espectacular, pero espectacular. Mirad, todo así. Y bueno, este, al no ser cobertura completa, pues ya sabéis que, que lo voy a cambiar a Lugana. Mm, yo estoy últimamente muy eso, muy love con la Lugana. Es que me encanta cómo quedan las cruces, la Lugana, la verdad. Y vamos a ver. Ah, pues este no tiene cuarto de cruz, pero bueno, me da igual porque se ve el fondo. Trae eh, cruces completas a dos hebras, todo esto. Trae dos símbolos cuyos colores son colores combinados, los demás es todo sólido. Trae media cruz, nudo francés y eh, punto lineal a una y a dos hebras, que no lo veis. Ahí. Bueno, pues parece que no, porque es que yo los otros, la verdad es que tienen mucha, mucha amiga pero bueno, mmm, punto lineal aquí a, a tutiplén. Estos son de los que hay que ir poquito a poco, despacito, según se va bordando, ir haciendo todo el punto lineal que nos pueda permitir la zona bordada. Y vamos a ver la tela. Esto sería tal que, ¿veis? Así. Es una Ida 16. La guardaré para para otro proyecto que sea de cobertura total, porque aquí se aprovecha todo, 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 todo. Y bueno, pues los colores trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 colores, 32 colores en total trae este proyecto. Y mirar, a ver, esto es para guiarnos un poco, pero vamos, que ya sé que va a quedar muchísimo más bonito una vez bordado. Porque además la foto, mirad, es súper, súper pequeña. Es, bueno, pues una mera, una mera guía. Y trae colores pasteles súper bonitos. Está la zona de todos los pasteles. Y sí, bueno, no trae colores muy fuertes. Ay, que tiene que quedar muy bonito esto, no me digáis. Vosotros aquí en la cámara los estáis viendo un pelín más fuerte Yo, mmm, al natural, son un poquito más, más suaves. A mí, estos, a mí, los hilos de, de AmiSoft me gustan mucho. Yo ya he acabado bordados con, con estos hilos y, y me gustan mucho cómo quedan, cómo quedan una vez, una vez bordados. Sí, que es verdad que son un poquito más ásperos que, por ejemplo, los de Joy Sunday, pero tienen también muchísimo brillo, como veis ahí. Y a mí, pues, a mí sí me gustan mucho cómo quedan, quedan bordados. Y bueno, pues estos han sido de momento los, los regalitos de, de punto de cruz que he recibido. Eh, si recibo alguno más relacionado con el punto de cruz, os lo enseñaré. Y las compritas que haga con ese dinerito que también me han regalado, también os las enseñaré. Y hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Espero que, que bordéis mucho, 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 muchísimo. Que tengáis un feliz domingo y que seáis muy, muy felices. Adiós.